Aquel que vive en el santuario celestial juzga con justicia, se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes de ángeles que rodean su trono. Todo el universo celestial manifiesta el más grande interés en esta motita que es nuestro mundo, pues Cristo ha pagado un precio infinito por las almas de sus habitantes. El Redentor del mundo ha ligado la tierra con el cielo mediante lazos de inteligencia, pues aquí se hallan los redimidos del Señor. Los seres celestiales todavía visitan la tierra como los días en que andaban y hablaban con Abraham y con Moisés.